Es un reto difícil, pero puede ser una gran aventura emprender tu propio negocio. Hoy dispones de más ayudas y protección social. Que nada te frene. Tú puedes ser autónomo. Infórmate en el 902-300-006. ATA, Federación de Autónomos. Ministerio de Trabajo e Inmigración, Gobierno de España. Queremos conoceros más. ATA, ¿qué servicios ofrece? Bueno, pues ATA es la Federación Nacional de Trabajadores Autónomos. Somos una organización sin ánimo de lucro. Somos la organización de autónomos más grande que hay ahora mismo en España. Llevamos 16 años peleando porque a los autónomos se reconozca, en la medida de lo posible, los mismos derechos que tienen los trabajadores del régimen general. Porque a fin de cuentas, todos somos trabajadores. Desde que está ATA, por ejemplo, desde el año 1995, cuando Lorenzo Amor funda esta Federación de Trabajadores Autónomos en España, hasta hoy sí que habrá habido muchos cambios. Ha habido muchísimas mejoras. Lo que ocurre es que hay una diferencia brutal respecto del el punto de partida de los autónomos al punto de partida de los asalariados. A grandes rasgos, mira, hemos conseguido el derecho al paro, a la contratación de familiares. Somos el primer país de la Unión Europea que ha elaborado un estatuto del trabajador autónomo. Hemos conseguido el derecho a la prejubilación, separación física entre los bienes personales y profesionales. Cada vez vamos avanzando más en cuestión de derechos. ¿Qué pretendemos objetivos a corto plazo? Además de mejorar algunos de estos derechos, como por ejemplo el tema del paro, ha sido muy importante que los autónomos hayamos conseguido una reivindicación histórica, como es la prestación de paro. Por fin entra en vigor una prestación pendiente desde que entró en vigor el Estatuto del Trabajo Autónomo. Queremos que se nos dé la posibilidad a los autónomos de estar en la mesa del diálogo de lo social. Ha habido un compromiso de la ministra de que los autónomos estarán en ese diálogo social permanente y que mantendrá el diálogo social permanente con los autónomos. Que se nos dé la posibilidad de contratar al cónyuge en el régimen general de la seguridad social. Pero para ello yo sé que ATA tiene pues como un plan de choque que yo he llamado las tres Fs, ¿no? Que sería el fin de la morosidad, uh-huh, el fin de la economía sumergida, uh-huh, y facilitar el crédito, ¿no? Sí, sí. Nosotros lo llamamos el triángulo de las Bermudas de los autónomos. Lo que se consigue es generar confianza en los mercados. ¿Qué hacemos con esto? Pues que el carro camine y, bueno, pues que poquito a poco vayamos consiguiendo el lugar que nos corresponde a los autónomos. ¿Por dónde pasan los pilares para conseguirlo? Bueno, pues lo primero sería cambiar el sistema de devengo por el sistema de caja, es decir, que paguemos el IVA de la factura en el momento de cobro de la factura, no en el momento de la emisión. Que la propia administración de oficio tenga registrados todos estos pagarés. ¿Se puede combatir la morosidad pública? Sí, nosotros estamos completamente de acuerdo con los ajustes que se están realizando en las comunidades autónomas, en que las administraciones no gasten más de lo que ingresan. Es un objetivo prioritario para que pare la sangría de autónomos por culpa de la morosidad pública. Queremos también que se haga una rebaja en el sistema de módulos, entre el 5 y el 10%. Hemos pedido también pues, la facilidad, el acceso al crédito, que de verdad lleguen las líneas ICO, facilitar la contratación de los trabajadores. Un encuentro en el que se concluyó, en el marco de la reforma laboral, flexibilidad de la figura del autónomo como empleador. Generar nuestro propio puesto de trabajo, que no solo vamos a generar un puesto de trabajo, es que si nuestro negocio va bien, vamos a contratar a una, a dos, a tres personas. Y son dos, tres personas. Esta reforma laboral es una reforma valiente que apuesta por los autónomos como generadores de empleo y llave de la recuperación de empleo. ¿Cuál será el futuro para los autónomos leoneses en este 2012, 13, 14, por poner un medio plazo? Bueno, nosotros esperamos que con las nuevas medidas la situación mejore. Uno de cada cuatro autónomos confía en que su negocio mejore a medio plazo. Hay que estar en ATA si eres autónomo. Yo os lo recomiendo, sobre todo porque entre todos vamos a conseguir de una vez por todas llegar al lugar que nos corresponde a los autónomos. Pues muchísimas gracias a Yolanda Ferreros. Desde aquí también un saludo a Soraya, la presidenta de la comunidad. Y Lorenzo Amores, el presidente a nivel nacional. Y ánimo a todos los autónomos de León y provincia. Gracias.